deshabilita, vuelve a hablar de ti, dice que quiere generar. Yo no puedo hablar, tú sabes, con las cámaras, pero ya tú estás diciendo solito. Me harta esta situación. Ah, es lamentable, es lamentable. Lo que pasa es que ella no genera sin hablar de mí. Qué guerrera ansiosa, qué guerrera ansiosa. Lamentablemente, si no le preguntan o no responde o no liga con el tema Cristian Domínguez, pareciera que no tuviera otro tema. Pero bueno, es que no todo el mundo gira alrededor de él, ¿me entiendes? No todo el mundo gira alrededor de él. Cristian Domínguez y la Chabelita no pueden sacarse la mochila del ex. Esta vez fue él quien se hartó del tema, Isabel Acevedo. Mira, estamos trabajando. Y como tú lo has dicho, estamos generando. Así que esa es la idea. A mí me parece sumamente desagradable. Ya. Desagradable porque justamente al final se dice, ¿no? Se tiene que generar. Cuando a alguien no le interesa hablar de alguien y es feliz y se pregona ser feliz, tiene que respetarse más aún cuando tiene familia, inclusive si es este caso precisamente, una recién nacida, tiene que tener ese respeto. A Loyukito no le ha gustado que su ex bailarín esté trabajando con los ex cantantes de la gran orquesta y que encima se hable de un supuesto amorío con su ex amigo Jonathan Rojas. Yo no lo decía por él, yo lo decía por el tema de los chicos, de Zona Libre, que estamos trabajando juntos. Es que no todo el mundo gira alrededor de él, ¿me entiendes? No todo el mundo gira alrededor de él. Entonces, ¿qué quiso decir Cristian? ¿Que la Chabelita solo puede tener pantalla si es que habla de él? No seas malo, Domínguez. Pero si él le quiere tomar así, no es su problema, ¿no? Cada quien toma las cosas a su manera. Del amor al odio hay una Pamela de distancia. Ellos no se pasan ni con agua, sobre todo Cristian, porque a la Chabelita le resbala. Que Chabelita vuelva a hablar de ti, dice que quiere generar. Yo no puedo hablar, tú sabes, con las cámaras, pero ya tú lo estás diciendo solito. Harta esta situación. Ah, es lamentable, pero bueno, gracias por todo, chicos. Si no, encantadísimo de quedar. Me encantaría decir muchas cosas, pero no puedo decir el canal. ¿Piensas que todo es armado por Maritza? Obvio. O sea, cada uno sabe cómo mueve sus fichas también, es así. Bueno, no sé, que cuenta que está armando Maritza. Rompecabezas. Hasta el pequeño Hércules Bollita pagó pato, el perrito del que Cristian se desentendió. En el 2019, ¿ya? Noviembre, primero exactamente de noviembre, perdió la memoria. Primero exactamente de noviembre, perdió la memoria. Perdió la memoria, dice. Por eso ya no se hace cargo. Ay, mejor que la pierda.